Muy bien, bienvenidos a esta, a esta tarde. Ya estamos en la recta final de todo este encuentro en el que realmente estamos disfrutando muchísimo, tanto de experiencias uh, de monedas locales muy interesantes y estamos aprendiendo muchísimo, muchísimo. Realmente creo que es una decepción que esto esté finalizando. Pero bueno, estamos en la recta final y tenemos aquí con nosotros a Christian Ferber, a quien le agradezco muchísimo que haya decidido participar con nosotros en este, en este encuentro. Yo, si os parece, voy a hacer una breve introducción a Christian Ferber. Todos lo conocéis, seguro, pero voy a hacer una introducción que marque su conferencia de hoy. Christian nació en la ciudad de Mozart, en Salzburg. Es escritor, historiador y economista. Habla un castellano perfecto, como veréis, ya que estudió filología hispánica en Madrid. Es profesor de economía de la Universidad de Viena. Christian es fundador del concepto de economía del bien común. Bajo esta teoría desarrollan estrategias para conseguir el objetivo de maximizar el beneficio colectivo, el bienestar de toda la sociedad y no de maximizar el beneficio de una minoría. Cristian, en su teoría de bien común, nos ofrece una guía, un programa para que instituciones, empresas y países de todo el mundo replanteen sus estrategias hacia la promoción de esos valores comunes que nos unen. La confianza, la sinceridad, el aprecio, la democracia real el respeto o la cooperación. Una economía que se centre en las personas y en su bienestar, y no en el beneficio monetario. En estos momentos son ya miles y miles las empresas, instituciones, universidades y también municipios que han elaborado sus, ya sus balances de bien común. La economía de bien común nos propone también volver a convertir el dinero en un medio y no en un fin. Creo que hay una frase que lo define muy bien. Cuando Einstein dijo, el mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que nos, que nos miran sin hacer nada. Empecemos pues a caminar de la mano de la conferencia que hoy nos va a ofrecer Cristian. Cristian, cuando quieras todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Ramón. Gracias por la invitación a compartir algunas ideas aquí, um, no de economista. Es la única pequeña corrección. Yo no soy economista por formación académica. Sí he dado clases de economía y de ciencias económicas en varias universidades y también de ciencias aplicadas. Um, pero um, al, en el momento de tener la elección de hacerme economista por formación académica, me decidí no, no hacérmelo porque quería um, hacerme algo común. Un, un científico universal, lo cual tampoco era posible, <laughs> al menos en las universidades de Austria. Ahora me considero un economista del bien común y esto um, me parece un economista de verdad, mirando el significado originario de la palabra um, economía. Esto es un hallazgo mío um, en, en la historia del pensamiento filosófico. Este señor Aristóteles distinguía la economía de la cual se deriva el concepto de la economía o economics, um, definiéndolo como una forma de practicar, entender y practicar la economía cuyo, cuyo fin es el bien común y el dinero, el capital, solo eran medios. Y si esta relación se invirtiese, si el dinero su acumulación o del capital se convirtiese en el, en el máximo fin de nuestras actividades económicas, esto por definición dejaría de ser economía, se convertiría en germatistique, es el concepto antiguo, hoy utilizamos el concepto de capitalismo, pero tan solo esa distinción entre capitalismo y economía, que son, um, que son contrarios, esto es un mensaje sumamente valioso de Aristóteles. No debería faltar en ninguna clase introductoria de ciencia económica y en la educación económica más generalmente, pero desafortuna desafortunadamente eh, este origen del, del concepto de la economía se ha um, olvidado más o menos completamente. Bueno, dicho eso, eh, solo quería dar la razón por la cual. Eh, he desarrollado una economía orientada al bien común o que este enfoque tiene una legitimación histórica muy profunda. Hoy no voy a hablar de economía del bien común en primer lugar, sino sobre un sistema monetario y financiero orientado al bien común, que por supuesto sería una dimensión importante de una economía del bien común más amplia. Voy a compartir este. Otro equipo de folios y empiezo con un pequeño análisis. Todavía estamos viviendo un paradigma en cuanto a los mercados financieros y también el sistema monetario. Y el, el corazón de este paradigma es que cuanto más libres los mercados financieros, más eficientes son. Um, consecuencia de esta creencia, no es sino una creencia, se ha falsificado, pero sigue siendo una creencia, no es ciencia, es creencia, um, es que hasta la fecha de hoy no tenemos una supervisión financiera internacional, ni siquiera para los bancos um, hipertróficos. No hay límite de tamaño para bancos, hay libre circulación de capitales, no importa eh, en dónde vayan, <laughs> si vayan si van a inversiones especulativas o a paraísos fiscales o a bancos de sombra, uh, todos tienen el, el mismo permiso de moverse como les dé la gana. Y otras consecuencias, otros excesos son el, el comercio de alta frecuencia, los voucher funds, o sea, los fondos de buitre, o um, el mundo, el universo, mejor dicho, de los derivados, que el propio Warren Buffett uh, tachó de armas de destrucción masiva. Um, todo esto son consecuencia, consecuencias, elementos del paradigma viejo al cual um, propongo un nuevo paradigma con, que es considerar el dinero como un bien público. Esto quiere decir que um, las reglas del sistema monetario y financiero deben hacerse de forma más democrática con la participación de los ciudadanos, que el dinero debe considerarse no algo natural ni algo privado, um, sino una infraestructura pública uh, bajo control democrático. Y tercero, debe considerarse y configurarse consecuentemente como un medio, pero nunca como un fin de ninguna actividad, ni económica ni otra. El fin debe ser el bien común. Por supuesto que esto es una propuesta normativa, pero cualquier propuesta es normativa. Esta propuesta es igual de normativa, aunque los científicos neoclásicos no lo admitan, pero um, esta propuesta es normativa, se basa simplemente en otros valores, uh, desde el crecimiento, la maximización de la utilidad, um, el egoísmo, la contrapetencia y otros valores que para mí no son valores porque no figuran en ninguna constitución, mientras que los valores que Ramón has mencionado en tu introducción y los que expongo aquí, el bien común, pero empezando por la dignidad uh, verdadera del individuo, estos sí son valores democráticos que encontramos en la mayoría de las constituciones democráticas. Así que, aparte de la historia, también tenemos una legitimación democrática muy fuerte de este enfoque alternativo. Um, ¿A qué me refiero con hacer las reglas de forma democrática, más democrática que hoy? Me refiero a lo que se suele discutir como democracia real o democracia más real. Este, esta propuesta um, se refiere a su vez a la, al análisis de la postdemocracia de Colin Grouch. Um, Colin Grouch um, hace un análisis brillante del sistema democrático actual. Aún así, yo preferiría el término de pre-democracia porque um, soy un poquito más optimista de cómo podría ser el futuro. No, no estamos uh, tanto en una fase uh, después de una fase democrática, sino mi esperanza es que estamos ante una fase más democrática. Por eso um, renombr renombraría el análisis como pre-democracia y la respuesta, o sea, el modelo al, al cual nos podríamos. Um, evolucionar sería la democracia soberana. ¿Qué quiere decir eso? El principio de soberanía es un principio no controvertido en la ciencia política y yo estudié ciencia política, entre otras, pero nadie me enseñó qué significaba en su origen etimológico. Y el origen etimológico de, del, del término soberano es, es estar por encima de todo y esta instancia la instancia soberana existe en prácticamente um, todas uh, todas las formas de estado en la monarquía se trata del rey o de la reina <coughs> pero en la democracia se trata del conjunto de las ciudadanas y los ciudadanos um, yo creo que ese, ese pensamiento teórico eh, está ampliamente compartido pero Um, no, en pocas ocasiones se ha pensado las consecuencias lógicas, porque si los ciudadanos estuviéramos realmente por encima de todo, entonces tendríamos el poder y los derechos de reconfigurar, rediseñar la Constitución, corregir el Parlamento, al Gobierno, adoptar un tratado internacional o cambiar una, una, una sola ley. Esto lo llamo los derechos soberanos. Y no voy a profundizar en estos. Hoy por hoy en España yo creo que no existe ninguno de ellos, en Austria y Alemania tampoco, pero sí hay algunos primeros países en los cuales existen al menos los primeros de estos en la realidad ya. Así que eh, esto no es una, una mera utopía, es una visión que puede cuajarse eh, y hacerse realidad en, en, las décadas, en las décadas por delante. Pero el, eh, la propuesta más humilde que hacemos nosotros es después de tomar esa conciencia soberana. o sea eh, después de, tomar la, o de de formular la pretensión de que en realidad deberíamos ser los ciudadanos quienes diseñamos el sistema monetario y financiero, podríamos estrenar en nuestros eh, lugares donde vivimos municipios, comunidades, ciudades, Asambleas democráticas para rediseñar el sistema monetario y financiero en sus piedras angulares, o sea, no en los detalles, pero en el, haríamos el diseño del juego <laughs> como, como buenos ciudadanos democráticos. No lo dejaríamos um, exclusivamente a los gobiernos y parlamentos, porque Hemos, eh, hemos hecho la experiencia de que ellos tienden a abusar tendencialmente de este poder, configurando un sistema monetario y financiero um, no en beneficio de la mayoría, sino en detrimento de la mayoría. Y por eso tenemos el derecho genuino de corregirlos. Um, no por principio, el, el, no cuestiono el papel ni del gobierno ni del Parlamento, pero para los dos casos de que o bien hacen una regla, que contradice eh, la, los valores y las necesidades de la amplia mayoría de la población. O segundo, si no hacen ninguna regla, a pesar de que la gente está pidiendo esta regla, por ejemplo, la limitación de la desigualdad. El, entre el 80 y casi 90% de la gente en cualquier país están deseando una limitación, una disminución de la desigualdad pero prácticamente ningún parlamento les está escuchando y lo está haciendo. Y para estos dos casos eh, proponemos esas asambleas democráticas locales y regionales para que la gente haga la experiencia. Tres experiencias. Primero, ¿hay alternativas? Segundo, ¿hay métodos de tomar decisiones eh, políticas más eficaces que las, que las actuales que estamos usa usando? Y tercero, eh, ¿tiene sentido? que en algunos casos <laughs> uh, tomemos las, estas decisiones sobre cuestiones fundamentales de la política económica nosotros mismos. Serían um, tres uh, experiencias importantes en, en la vida de los uh, ciudadanos y la, de las uh, ciudadanas. Um, nosotros hemos desarrollado un diseño de un proceso que dura más o menos un año y a lo largo de ese proceso de más o menos un año po se podría... Um, eh, y ir o itinerar incluso de piedra angular en piedra angular, empezando por los bancos centrales y la creación de dinero, pasando por los bancos comerciales y el diseño del crédito, las bolsas, etc. Um, sé que eso es un, una propuesta bastante ambiciosa, pero no tiene que empezar todo el mundo. Pueden empezar universidades, estudiantes de economía. Um, pequeños emprendedores interesados en, en el sistema monetario o um, poblaciones orientados al bien común y a la mayor cohesión social y a la mayor democracia. ¿no? Y una vez tengamos prototipos, pues otros, otros pueden aprender de los pioneros, como siempre. O sea, se trata de crear prototipos de asambleas democráticas sobre el rediseño del uh, sistema financiero. Mm, última, último, último comentario preliminar. Um, hasta la fecha se ha hecho un trabajo de tesis uh, máster en una universidad de Alemania en la cual una estudiante ha hecho una encuesta, no, no organizó una asamblea, pero sí realizó una encuesta y el resultado de la encuesta fue um, muy sorprendente. O sea, la gente en, en, su, en, su, en su por medio diseñaría un sistema monetario y financiero completamente distinto del actual que tenemos. Y eh, el primer elemento que la gente eh, diseñaría de otra forma es el papel de los bancos comerciales. Voy a empezar. Y el resultado es que el 90% de la gente preferiría que los bancos comerciales. Um, eh, fueran sin ánimo de lucro. Eso a lo mejor solo es sorprendente porque en los medios lo que solemos um, leer es otra historia. Un banco es la unidad más capitalista que podemos imaginar y todo el mundo relaciona y asocia el, el sector bancario con el uh, capitalismo más puro y duro. Um, no, tiene que ser necesariamente así. También en la, en la historia observamos que solamente los bancos emblemáticos, los bancos burgueses, eran orientados al lucro, pero en su número eran comparativamente pocos bancos. Y el, el gran número de bancos en la superficie eh, de los países, cajas de ahorros, cooperativas y hoy también nuevos bancos éticos, pues eh, no se consideran a sí mismos eh, organizaciones orientadas al lucro, sino más bien al bien común. Igual que otras partes de la infraestructura pública como escuelas, ferrocarriles o hospitales, eh, estos también se pueden diseñar como entidades orientadas al lucro, se puede, pero yo creo que se, se haría un gran daño y también se pueden considerar como um, organizaciones más sociales, cooperativas y solidarias que están orientadas al bien común. No tiene que decir que, que um, crean resultados negativos, pero sería suficiente cubrir los costes y, y no distribuir beneficios financieros a los propietarios. Um, aquí tengo algunos ejemplos de España. Para aquellos que no se pueden imaginar que <laughs> uno puede ver el mundo así, sí, siempre había gente que veía el mundo así. Y es más bien así que hoy por hoy... Um, eh, estamos en una, en una ventana excepcional donde el capitalismo se ha um, generalizado y e universalizado, pero en otros tiempos no, no, no era así. Este es el fundador de los bancos cooperativos de Raiffeisen, que hoy existen y operan con éxito en 180 países. Eso es un, o todo un éxito de globalización, pero son. Por la regla, bancos pequeños, regionales y no orientados al, al, al lucro. Y mirando una vez más las constituciones, eh, tampoco es tanto de sorprender, porque las constituciones democráticas, si nos dicen algo acerca del, uh, del fin de las actividades económicas, a las cuales pertenecen, por supuesto, um, los mercados financieros y el sistema monetario como infraestructura, pues. Eh, dicen en, por toda regla que las actividades económicas deben estar orientadas al bien común y servirlo y eso es otra otra falta en la educación económica que esto no se suele impartir ahí veo un grave problema que en la educación económica no se um, hace caso a las constituciones ni a la historia y por eso tenemos un, un predominio tan acusado del el pensamiento capitalista y como consecuencia um, de las prácticas capitalistas. Sí, hay aquí otro ejemplo y ahora contrasto este ejemplo de la constitución de Alemania con un comentario de uno de los banqueros de inversión más renombrados de Alemania. Él dice exactamente el contrario. Y hay, aquí tenemos una falta. Um, una omisión de las autoridades super, uh, supervisoras porque le tendrían que um, quitar la licencia, porque no, no conoce la Constitución y no sirve a la Constitución, sino um, uh, infringe claramente, llanamente la Constitución. Y en cuanto a las competencias financieras, las um, autoridades supervisoras en Alemania y Austria son meticulosas y si alguien no cumple, pues no le dan la licencia. Pero la, la, la competencia ética debe, debe tener el mismo peso y también debería conocer uh, y servir las constituciones. Bien, la uh, buena noticia es que estamos observando el nacimiento de una creciente cantidad de bancos orientados al bien común nuevos en las últimas décadas e incluso han, <coughs> han fundado una asociación internacional la Global Alliance for Banking on Values, y es otra, otra, otro indicio, otra, otro ejemplo de que existen bancos orientados al bien común. Ahora bien, la propuesta para hacerles un trato diferenciado es eh, los bancos que optan por la orientación al lucro ya no deben gozar de ningún tipo de apoyo público. Aquí pongo algunos ejemplos y estos apoyos uh, públicos, um, ups, está en inglés, lo siento, o sea, desde, desde la refinanciación por el Banco Central, pasando por um, los seguros de los depósitos, hasta la colaboración con municipios y ciudades con, um, con estos uh, bancos. Deben, deben concederse exclusivamente a los bancos éticos y los bancos orientados a los lucros deben excluirse de estos tratos. Y esta sería mi primera votación. Este es el proceso final. Ahora, lo que he contado ahora, esto sería el proceso de, de debate, de discurso, en, en las asambleas democráticas por medio año, más o menos. Eh, escucharían a expertos de todo tipo, de los más capitalistas hasta los más, eh, más éticos y sociales, y luego se formulan varias alternativas. Eso es importantísimo. No se hace una propuesta, eh, la cual se, se, se votará a consecuencia, sino se hacen al menos dos propuestas. Una propuesta es continuar con el estado actual de las cosas y al menos una alternativa. Y luego se, se someten a votación. Y la segunda innovación del, del procedimiento que, que hemos de, descubierto en la Universidad de Graz por dos matemáticos eh, se llama consenso, votar por consenso sistémico. La segunda innovación es que um, no se mide la afirmación, porque entonces un. Un, un recién billonario podría encargar una campaña pública con, con una agencia de relaciones públicas y su propuesta favorita podría salir ganando. No, esto no es posible si se mide la resistencia contra cada una de las propuestas y va a ganar aquella propuesta que, eh, que genera la menor resistencia. Porque restringe la libertad del cuerpo soberano en, en el menor grado posible y causa el menor dolor. Así, eh, nosotros hablamos de medición del dolor y como consecuencia medición de la resistencia contra las propuestas y en las votaciones que ha realizado hasta, hasta la fecha en, en los más distintos países siempre, siempre sale ganando la primera alternativa, es decir, la resistencia. Um, contra la primera propuesta, ayudas públicas solo a cambio de una orientación ética de los bancos. Eh, recibe una residencia con creces menor que la segunda alternativa, que los bancos eh, deben rescatarse eh, indiscriminadamente, no importa cómo se comporten. <laughs> bien, a lo mejor les parece una, un ejemplo sencillo, pero el tema en, en, en última instancia es así de sencillo. Solo hay que darle un poquito de, de, de pensamiento y luego se, pueden, luego se pueden formular preguntas relevantes y sencillas. Ya tenemos la segunda. Todo el mundo está preocupado por los bancos too big to fail, los bancos sistémicos. Y um, yo creo que el gráfico lo enseña mejor. Yo, an antes de que la Unión Europea formulara un, un límite, por encima del cual los bancos deben ser supervisados por la Unión Europea lo puso en 30 mil millones de activos y yo había propuesto exactamente el, 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 el mismo límite para pero no para que sean supervisados a un nivel más alto sino uh, el límite absoluto del crecimiento de un banco es decir um, los aquí está ningún banco podría um, exceder el tamaño del Deutsche Bank uh, del año 1980, en términos sencillos. ¿no? Y en, 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 llegando a ese límite, tendría que um, mantener el tamaño y ya no podría seguir um, creciendo. Esta sería la, la pregunta. ¿Debe haber o no debe haber un límite de tamaño para bancos? Por supuesto, puede tener otra pregunta a la Asamblea Democrática, ¿y dónde, debe, dónde debemos poner el límite? <coughs> y en este ejemplo me gusta que el, la propuesta para un límite concreto viene de la propia Unión Europea. Así que nadie podría decir esto es random, esto es arbitrario, porque la propia propuesta viene de la Unión Europea. Bien, eh, segundo... Segundo, segunda estación, el, el crédito. Ya no voy a indagar tan, tan profundamente para no consumir demasiado tiempo, pero este segundo um, sí si me importa todavía. Um, mirando las constituciones, vemos que el sistema monetario y crediticio, um, de hecho, está, diseña, está pensado y está diseñado para cubrir y satisfacer necesidades reales de la población. Y esto, como consecuencia, si lo, si lo pensamos, um, um, quería decir um, que solo, solo uh, tienen legitimidad um, los créditos reales, porque solo estos pueden satisfacer necesidades reales. Y si hablamos de, de crear valores, entonces incluso estos créditos reales no deben dañar ningún valor fundamental sea la cohesión social, sea la estabilidad ecológica, sea la igualdad entre los géneros. ¿no? Y esto hay que evaluarlo. ¿no? Y hasta la fecha solo se ha evaluado el riesgo financiero de una inversión y de la financiación de la misma, pero no, no, sea, no, no, no se solía evaluar el riesgo ético de la misma. Ahora sí, está empezando um, tímidamente y um, es se dice criterios ecológicos sociales pero tiene que, tendría que ser igual de sistémico <coughs> igual de sistémico que el, el, el examen del riesgo financiero que a propósito no es un ejercicio voluntario de los bancos sino un ejercicio obligatorio lo tienen que hacer por, por uh, fuerza de ley y solo si el riesgo es, um, es, es pequeño, tienen eh, el permiso de financiar un, una inversión y lo mismo lo proponemos con, con el riesgo ético. La pregunta 3, como consecuencia, eh, preguntaría si los bancos eh, deben seguir teniendo el permiso de financiar también la espe especulación financiera o si su derecho de conceder créditos se debe limitar a las inversiones reales. Y la segunda parte, um, si um, una vez hemos decidido que solamente tienen el permiso de financiar inversiones reales, si, sole, si solo tienen la obligación de realizar un, un, un examen financiero o también un examen ético. ¿no? Son pensamientos muy sencillos, pero... Eh, Estoy al 100% convencido de que preguntando a la gente, después de un año de debate público, pues una mayoría cómoda eh, votaría a favor de solo créditos reales después de aprobar una evaluación ética. Bien, um, ya no tengo mucho tiempo, um, por eso solo menciono que las bolsas del futuro, igual que los bancos del bien común del futuro, serían bolsas regionales orientadas al bien común y la, la pregunta más importante a la que hay que encontrar respuesta es si los inversores no reciben un, <coughs> un rédito financiero entonces cuál es su beneficio aquí he aquí tres propuestas igual no no, no puedo convencer a todo el mundo pero al menos tengo una respuesta y yo creo que la combinación de cre crear sen sentido, crear significado, um, de posibilitar la producción tanto de productos regionales como de empleos regionales, y tercero, que mi dinero um, lo invierto, fluye en organizaciones um, éticas y no en las, o más éticas, y no las menos éticas es decir solamente en organizaciones que me pueden presentar un balance del bien común um, ejemplar muy con un muy buen resultado esos serían tres criterios um, los cuales me permitirían invertir mi dinero en proyectos en empresas en actividades económicas sin que reciba necesariamente un crédito financiero porque eh, Recibir un reto financiero, o sea, recibir más dinero del que doy, no, no, no es significativo. Eh, esto no es, eso en, a mi juicio, no debe ser el, eh, el sentido de practicar la economía. El sentido de practicar la economía debería ser la creación de sentido, de actividades reales beneficiosas, actividades éticas y, eh, a resumidas cuentas, creación del bien común. A lo mejor esto es un cambio de paradigma demasiado um, desafiante para algunos, pero quería mencionarlo. Y yo creo que voy al último ejemplo para, para tener suficiente tiempo para, la, para el debate. Algunas preguntas en cuanto a los bancos centrales. Empezando por la propiedad. Um, aquí las propuestas, quién podría ser el propietario del Banco Central, eh, doy tres ejemplos reales, porque las tres uh, opciones existen en distintos países y os puedo, os puedo decir el resultado más probable. El resultado más probable es que eh, la mano pública, el Estado, debe ser el único propietario de, del Banco Central. Luego, eso sí, eh, un Estado democratizado. Es decir, podría ser un, ah, y aquí vamos al, um, ya al, al segundo elemento, los órganos no deben ser um, delegados del gobierno exclusivamente, ni tampoco especialistas, entre comillas, banqueros y banqueros de, de inversión, y economistas neoclásticos, sino si los, um, si los órganos se componen por representantes de todos los sectores de la sociedad. Pues um, esto sería un estado uh, más democrático que, que hoy. Mi, mi, mi um, pronóstico es que uh, la alternativa C saldría ganando. Luego, quién, quién eh, eso, eso, ahora no es todo autoexplicativo, pero al menos lo quiero um, tocar. Um, ¿Quién le da el mandato? O sea, ¿quién define los objetivos del Banco Central? Y uh, un malentendido frecuente es el malentendido de que autonomía del Banco Central quiere decir que el Banco Central define él mismo sus objetivos, que hoy no es, no es el caso. Eh, los objetivos del Banco Central hoy son definidos uh, por eh, los tratados europeos o sea, por Parlamento, gobiernos y las, los órganos legislativos de la Unión Europea, pero luego dentro de ese mandato el Banco Central goza de autonomía y de independencia. Y la comisión, ni la Comisión Europea, ni el Consejo Europeo, ni los Estados miembros pueden eh, decirle al Banco eh, qué debe hacer, al menos teóricamente. Pero esa construcción eh, de por sí me gusta, solo que me gustaría todavía más que ese mandato... Llega, llegase de la ciudadanía. ¿Por qué eso? Porque hay muchas alternativas. Hay, hay varias alternativas cuáles podrían ser los objetivos del Banco Central. De nuevo, tres modelos existentes. El modelo del Banco Central Europeo, la estabilidad de precios, la estabilidad monetaria es el máximo fin. Y todos los demás fines, la estabilidad macroeconómica, la estabilidad ecológica, la distribución justa, eh, están en un segundo plano, no, no tienen el, el, el mismo valor. En el caso de la Federal Reserve en Estados Unidos, al menos son dos objetivos, eh, estabilidad de precios y pleno empleo, que me gusta más, por ser sincero. Aún así, podría haber al menos un tercer objetivo, que es la financiación directa de la deuda pública a un interés cero. Uh, esto a algunos les resonará como um, MMT, Modern Monetary Theory, teoría monetaria moderna, um, pero lo, lo explico en palabras sencillas. El Banco Central tiene uh, el permiso en primer lugar y luego también el el objetivo de financiar la deuda pública del Estado hasta eso es importantísimo hasta un límite máximo que podríamos um, definir en el 50% del PIB para que esto no cause inflación pero el 50% del PIB no causa inflación sí causaría una disminución tremenda del cargo de interés um, a, hoy por hoy el interés uh, sobre la deuda pública es en muchos países cero o incluso negativo. Es decir, ahora por ahora no hay un problema eh, al respecto, pero sí en, en, en los años anteriores los intereses en la deuda pública eh, eran tan altos que varios estados eh, estaban al borde de la bancarrota estatal. ¿no? Y esto se podría evitar una vez por todas. Si, eh, si nosotros, el pueblo soberano, man, man, um, diéramos el mandato al Banco Central de prestarle dinero público al, uh, al Estado hasta, hasta un, un, un umbral um, sin peligro, sin, sin, sin peligro de crear in, in inflación. Bien, y último, último punto que tiene que ver con este también daríamos al Banco Central el permiso de crear dinero. Y no sé, ahora estoy un poco entre dos sillas porque he consumido los 40 minutos. Yo creo que lo dejo aquí porque um, han pasado los 40 minutos y en caso de que él solo enseño lo que habría, habría dicho todavía, igual si el, uh, la conversación... Apunta a, a, al, al tema de la creación de dinero, lo vuelvo, a, lo vuelvo a, a discutir. Por ahora, agradezco vuestra atención. Muchas gracias, Cristian. Ha sido muy interesante y realmente eh, remueve conciencias. Siempre yo digo lo mismo. Tus preguntas son tan claras y casi todos estaremos de acuerdo en las en afirmaciones las que haces. Sin embargo, nos cuesta muchísimo cambiar realidades como las financieras. Y supongo que, que es difícil entender que el poder de este financiero podríamos cambiarlo. Y ahí lo dejo siempre porque es realmente es, el mundo de conciencia. Yo tengo una pregunta aquí que nos hace, que nos hace Pérez Gutiérrez, que la ha traslado, y nos dice, las bolsas son cada vez menos valorativas de la producción industrial y cada vez más especulativas. Los bancos son actores principales de esto. ¿Cómo podríamos democráticamente cambiar esos mercados? Creo que lo has apuntado en tu, en tu conferencia, pero si quieres, puedes responder ahí. Con mucho gusto. Pues primero se me ocurre Paco Álvarez, porque uh, Paco Álvarez de la Economía del Bien Común de España era uh, por mucho tiempo el vicepresidente de la Bolsa de París y como tal, um, él investigaba la historia de la Bolsa y descubrió que en sus inicios, dice él, la Bolsa era una entidad pública <laughs> y tenía el, el, la misión y el mandato de financiar. Um, Um, correctamente actividades económicas con sentido. O sea, nada tenía que ver con la especulación de hoy. Así que mi propuesta va bastante en esta línea y la propuesta es que <coughs> um, las bolsas deben ser descentrales, por ejemplo, Cataluña, por ejemplo. Um, segundo, sí, se, se puede um, pasar capital, equidad a, la, a las empresas, pero no se recibe un crédito financiero y segundo, no, no, no se crea una cotización. Eso es um, el concepto más o menos del cooperativismo. Um, yo fundé una, una cooperativa en Austria con 5.000 cooperativistas y este es el caso, ¿no? Sí, si las personas pueden in, invertir y divertir, es posible pero, um, pero no, um, no tenemos una cotización y esto elimina, elimina la especulación y, y me obliga a invertir en, la, en empresas en las que creo, uh, de las que quiero que existan. ¿no? Y eso es otra motivación, pero es una motivación más razonable que invertir en, en una empresa que a veces ni conozco. Um, a la que daño con, con mi inversión de corto plazo o en el peor de los casos un, un robot hace comercio de alta frecuencia y esto es una desvirtuación de la idea original de la bolsa y aquí también también aquí volvería a las, uh, a las raíces uh, o al menos um, alinearía la, el, el rediseño de las bolsas de acuerdo con los criterios propuestos. Gracias. Yo quería hacerte una, una pregunta también que está en, en el aire porque estamos asistiendo a movimientos como muy diversos. De una parte, concentraciones altísimas de poder financiero. Los bancos se concentran en masa por, decir, sus beneficios, por decir, aumentar sus beneficios. Y por otra parte, estamos asistiendo a movimientos de surgimiento de entidades bancarias como nanobancos, etcétera, de poca capacidad pero alta, alta dispersión en, su, en sus economías. No sé qué opinas tú de esta concentración bancaria tan altísima que hay en este momento y de esos movimientos ya basados en blockchain, nanobancos, etcétera, que están surgiendo y que parece que sean más democráticos. Pues um, me gustaría reanudar con, con la pregunta anterior, porque un, un, un criterio adicional que se me olvidó es que solo empresas con un balance del bien común um, con un resultado mínimo pueden ser listados en las bolsas. Eso es otra barrera de entrada para las empresas capitalistas. Estas no van a recibir ningún tipo de financiación, ni de los bancos del bien común, ni tampoco de las bolsas del bien común, porque una condición para que te den de alta en, en el listado de la bolsa es que uh, presentes un balance del bien común notable y, por supuesto, que no tengas un tamaño excesivo. <laughs> Solo los ban bancos de de un tamaño razonable, tienen acceso a este tipo de finan financiación, gracias al cual eh, los bancos hipertróficos, Topic to Fail, han podido crecer a este tamaño. Son, eh, son, todos prácticamente están listados en las bolsas uh, capitalistas de Frankfurt, de Nueva York y, y de otras ciudades, y, y, y de ahí han podido um, crecer uh, hasta este tamaño hipertrófico. La propuesta para el sector bancario sería una reforma de la Unión Bancaria Europea. Hoy por hoy la Unión Bancaria Europea se cimienta sobre tres pilares. Uno es la supervisión de los más grandes por las autoridades europeas directamente. El segundo es un seguro colectivo de los, de los depósitos. Y el tercero es un mecanismo de rescate um, solidario, pero no para los bancos éticos, sino para los hipertróficos. De ahí mi, mi propuesta alternativa, eh, se rediseña el, la, la Unión Bancaria Europea eh, y se, se abre exclusivamente para bancos éticos, pequeños, um, um, operando en la economía real y social. Esto sería la, mejor, la, la forma más sencilla de encauzar el sector financiero de la Unión Europea a, a nuestras ideas que no solamente son uh, minoritarias, sino um, teniendo en cuenta esa primera uh, encuesta, um, estoy convencido de que una mayoría de los ciudadanos europeos um, um, pues, pues votaría. A favor de esta segunda alternativa y no a la actual. Estamos Como sabes, estamos en unas jornadas sobre uh, dinero local y sistemas públicos locales y economía solidaria y toda la economía. Estamos relacionados también con el tema financiero y ahí quería saber tu opinión sobre estos nuevos sistemas que están surgiendo, sobre bancos del tiempo, sobre, uh, sobre el dinero local, etcétera, ¿Cuál es tu opinión sobre todos estos movimientos? ¿Sí? Pues um, han vuelto a surgir en el transcurso de la historia en Olas, siempre en tiempos de crisis y de apuros. En, en, en la entreguerra en, eh, en Alemania había decenas de miles de monedas locales complementarias y luego con, con la fase de crecimiento uh, acelerado después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente todos volvieron a desaparecer um, eh, todavía estamos en apuros ¿no? aunque no eh, en cuanto al pib pero sí estamos en apuros en cuanto a la distribución injusta uh, en cuanto a la rotura del tejido social en cuanto a la debilitación de la economía regional y en cuanto a la ética de las actividades económicas y mientras y, por supuesto, todo esto tiene que ver porque las reglas del, uh, del sistema monetario no se hacen de forma democrática, uh, sino de forma más o menos uh, basada en, en relaciones de poder. Um, dos enfoques. ¿no? El primer enfoque es democratizar um, los procesos uh, en los cuales se diseña y rediseña el sistema monetario. Segundo, pues desarrollar paralelamente este tipo de alternativas locales, como las modernas locales complementarias. En principio las apoyo por estos motivos, porque aportan un mayor grado de cooperación, un mayor grado de e economía regional, un mayor grado de transparencia <coughs> y democracia y también un mayor grado de justicia. Um, o sea, son todos argumentos claros a favor de este tipo de alternativas. <coughs> Aún así, el enlace de es, estas alternativas locales y el, el, el sistema democrático que propongo, la democracia soberana, es que el, el, el soberano local eh, de una región en la cual una monetaria complementaria tendría validez debe tener el, el derecho de decidir si esa moneda complementaria local eh, Uh, es oficial o no, porque um, una, un telón de Aquiles de muchas prácticas de estas es que son voluntarias, y si son voluntarias es muy difícil. Imagínate el sistema del euro sería voluntario. <laughs> um, buena suerte. <laughs> um, y lo mismo con las, con las uh, locales. En algunos casos la gente tiene tanta motivación y, y lo organizan de forma tan excelente que perduran y que tienen éxito, pero en muchos casos no perduran y no tienen éxito. Y yo me pregunto, ¿por qué no se pregunta al, a, al, a los ciudadanos de esta región, oye, ¿queréis uh, introducir una moneda local complementaria que solamente tenga um, capacidad de compra? en esta región. Por eso no cuestiona el euro o el dólar o la moneda nacional. Es complementaria solamente para la región. Y el Banco Central Regional podría ser la caja de ahorros um, pública en, en muchos países. ¿no? Sería un, uh, un nuevo significado porque muchos países se están privatizando. Y, uh, um, si se mantienen públicas las cajas de ahorros orientadas al bien común por la ley, se les podría conferir ese, esa tarea adicional de, de, de ser el emisor de la, de la moneda local complementaria. Tenemos una pregunta desde el chat que nos hace Adela, te la ha trasladado. Nos pregunta, te pregunta, ¿el Banco Central financia a los estados sin que el dinero entre como deuda? Sí, sino como regalo. <laughs> esta sería la, la propuesta de un dinero mmm, libre de deuda en, en castellano um, yo estoy un poco liado con los, con, con, con los idiomas um, mi forma favorita de llamarlo es dinero soberano soberano um, porque el, el dueño um, sobre la creación de dinero debe ser el, el pueblo soberano ¿no? y Aquí tengo un... un, un um, a ver, yo creo que primero explico, gracias a los folios, cómo, cómo lo entiendo, cómo podría funcionar, um, porque no, no es del todo fácil. Um, la idea es que, bueno, tengo que decir hoy por hoy, perdón, perdón, hoy por hoy, um, la mayoría de la gente cree que el ban los bancos centrales emiten todo el dinero, uh, pero no es el caso. Los bancos centrales solamente emiten el dinero en efectivo, mientras que el dinero electrónico que utilizamos para los pagos um, cotidianos con nuestras tarjetas bancarias y tarjetas de crédito, este dinero es emitido al 100% por los bancos comerciales um, a la hora o bien de crear un crédito aquí no puedo entrar en detalle porque sería demasiado um, detallado, o bien a la hora de comprar un activo. Um, y en estos dos momentos, en estos dos actos, están um, enlargando sus balances, están creando dinero, um, beneficiándose de esta posibilidad. Um, y en, en este acto, si un, un banco concede un crédito y a la vez crea dinero, el dinero entra en circulación como deuda y esta es la pregunta. Eh, ¿Hay una alternativa? Eh, los bancos comerciales ya no podrían ya no podrían crear dinero electrónico, sino sería el mismo banco central que crea el dinero electrónico y lo pone en circulación como regalo. Eso es importantísimo. Como regalo, por ejemplo, al Estado. Y el Estado podría utilizar el, el dinero regalado para um, pagar la deuda. Otra posibilidad es que se desembolsaría a los ciudadanos directamente, a sus cuentas de dinero soberano, porque eso es el, el, el truco técnico. Um, las cuentas um, en efectivo, las cuentas corrientes, sí si seguirían administrados. Eh, sin diferencia de hoy, por los bancos comerciales, pero no serían eh, parte del balance del banco y, por tanto, no, no serían un crédito de los clientes, o sea, de, de los dueños de las cuentas corrientes al banco. No sería deuda, sino sería un activo, siempre sería un activo. Y eh, el Banco Central podría poner en circulación el dinero regalándonos una pequeña cantidad cada año eh, en nuestras cuentas. Cuentas corrientes de dinero soberano. Y este no llevaría interés, eso es otra, otra característica, o no, no necesariamente. Y solo si pasamos conscientemente el, el dinero de nuestra cuenta corriente de dinero mm, soberano al banco en una cuenta de ahorros, solo entonces el dinero entra en el banco y el banco lo tiene a disposición para concederle un crédito a otro pero solo una vez de esta forma los bancos no podrían inflar uh, la cantidad uh, de dinero y um, um, no, no menos importante el, el beneficio de la creación de dinero que se llama hoy día se llama señoraje y eso es importante entenderlo por qué se llama señoraje porque en las monarquías el derecho de emitir dinero era un derecho real, es decir, un derecho del rey. Y como el rey era la instancia soberana, era un derecho soberano en la monarquía. Y el rey podía pasar ese derecho a los condes, duques y otros aristócratas. Y ellos se beneficiaban de, de la diferencia. Del, de los costes materiales de la producción de las monedas o también billetes, muchas veces solo eran monedas, y el valor que figuraba en las monedas. Esto era el beneficio del creador de dinero, el señoraje, del señor feudal. Es un término feudal, hay que recordarlo. Y en, en la propuesta alternativa, que apoyo entre muchos otros, pues el beneficio del creador de dinero beneficiaría directamente, sin deuda, a la población. Y yo propongo, por tanto, el, el, el concepto de soberanaje, porque es un, un beneficio de creación de dinero para todos nosotros. es ese, um, ese, um, Esa reforma es, es bastante complicada, no, lo, no soy capaz de explicarla en pocos minutos, pero yo creo que con, con esa pregunta, porque... Esa sería la votación. Al final de haberla explicado, haberla entendido, haber ponderado ventajas y desventajas, la pregunta al final de un año sería, uh, o sea, las, las alternativas serían, el Banco Central debe emitir dinero en efectivo, billetes y monedas, y bancos comerciales deben emitir dinero electrónico. Este es el estado de las cosas el estado de las cosas de hoy. Y la alternativa sería más sencilla. El Banco Central debe, meter, debe, debe tener el monopolio de emitir dinero tanto en efectivo como electrónico. En Suiza hubo un referéndum, pero la, la pregunta que se hizo en, en Suiza, primero, solamente era una y segundo, era absolutamente incomprensible. <laughs> Por eso perdieron en, en ese estreno de votación sobre la reforma de dinero soberano. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Cristian. Tenemos una última pregunta, si te parece, te la lanzo y luego ya vamos cerrando uh, si no tienes otro elemento a compartir con nosotros, que es muy interesante. Aquí tenemos una pregunta de Pedro, gutiérrez de Traver, que nos dice: ¿No crees que la dificultad en una sociedad soberana y democrática es el acuerdo de qué valores han de ser valorados? Pues muchas gracias por esta pregunta final, porque es casi un penalti para mí. <laughs> um, primero. Um, en las constituciones democráticas <coughs> hemos conseguido anclar valores fundamentales como la justicia, la libertad también, la dignidad en primer lugar, hoy por hoy cada vez más también la sostenibilidad y la propia democracia. Y um, a pesar de que um, no todo el mundo entiende lo mismo um, por estos valores fundamentales, sí hemos conseguido anclarlos en las constituciones. El resto, ahora, ¿qué significa justicia? Eh, tiene que aclararse en un proceso, eh, en un proceso eh, democrático o bien en el Parlamento. Entonces el Parlamento dice, esto es justicia, porque tiene el, el poder eh, y la legitimación formal de decidirlo. la la alternativa que nosotros proponemos es, me permito a... ¿Tenemos que terminar puntualmente? O no, no, si que, no tengo ningún cliente que si quieres... Uh, Perfecto, un poco, entonces me tomo dos, um, dos minutos adicionales porque es una, una ocasión uh, irresistible de um, aquí um, de explicar cómo um, que al final sí hay mecanismos inteligentes de decidir entre todos qué entendemos por justicia. Y el ejemplo que suelo dar es um, el ejemplo de limitar la desigualdad en, en la renta, que ya lo mencioné, um, es apoyada por, <coughs> por entre el 80 y 90% de la población en cualquier país. Y la pregunta que nosotros solemos hacer es por la justicia, ¿no? ¿Dónde limitamos um, los... Ingresos máximos frente a los mínimos. Eh, en el factor 5, factor 10, factor 100, la gente puede hacer propuestas eh, donde limitarlos y los pueden ver en las columnas de izquierda, eh, cifras azules y negras, y podéis ver la, la máxima diversidad pensable. Algunos quieren limitar la desigualdad en el factor 4 y otros en el factor 1000. ¿no? Las diferencias no pueden ser más. Uh, más grandes porque todo el mundo tiene el derecho de tener otra noción de, de justicia pero si tenemos un procedimiento inteligente podemos votar todas las propuestas midiendo la resistencia y gana aquella propuesta que genera la menor resistencia y suele ser en nueve en de cada 10 casos el factor 10 uh, Es decir la gente en su conjunto, Votaría por la limitación de la desigualdad en la renta eh, con el factor 10, es decir, los ingresos máximos eh, pueden alcanzar un máximo de 10 veces el salario mínimo. Y si comparamos esto con el estado actual de las cosas, por el cual son responsables nuestros queridos parlamentos y gobiernos, vemos que hay cierta diferencia. <laughs> y um, en este caso es muy grande. Eso es, para mí es el, el mejor ejemplo de todos de postdemocracia. Y a la vez, eh, esto no significa que no se pueda um, aplicar un, un mecanismo de toma de decisión para obtener un resultado mejor. Y para, para terminar, um, um, quiero terminar con, con mi ejercicio favorito, porque este ejemplo ya es um, más avanzado, pero el, el ejercicio... Um, virgen de la democracia directa para mí es definir el bien común, que es lo más difícil, pero sí se puede hacer. Y la propuesta es que uh, nosotros las personas nos reunamos en nuestros municipios y todo el mundo puede proponer um, el, 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 el componente más relevante, más importante del bien común. Puede que haya 150 propuestas. De estas, solo vamos a eh, seleccionar, digamos, 20. Y estas uh, 20 finalistas uh, se convierten en las 20 facetas del diamante del bien común, en, en sentido metafórico, o en, uh, en los 20 subobjetivos del producto del bien común, del índice del bien común. Este reemplazaría al producto interbruto, porque ¿quién votó el PIB en el poder? No sabemos, fue un accidente en la historia de la democracia. Y en vez de un solo indicador monetario, que no tiene ninguna relación fiable al, al bienestar, a la calidad de vida, al, a las relaciones floridas, al, um, al, al bien común, pues nosotros definimos directamente cuáles son los componentes, los elementos más importantes del bien común. Uh, quizás salud, quizás felicidad, quizás relaciones floridas, ecosistemas intactos, una democracia real, um, cohesión social alta, distribución justa, um, paz y algunos más. Y este sería el bien común democráticamente definido, si sí se puede, y lo más importante, este debería reemplazar al PIB como objetivo máximo de la política económica. Muchísimas gracias, Cristian. Ha sido toda una conferencia muy, muy interesante. Yo creo que deberemos tomar tu reto y realmente en las comunidades locales a empezar a hacer comunidades que se hacen esas preguntas y que sean capaces de resolverlas. Y a mí me gustaría solo acabar con una frase que conocéis muchos que es Thomas Edison, que decía que aquellos que aseguran que es imposible, no deberían interrumpir a aquellos que lo intentan. Yo creo que debemos intentarlo, y pronto, desde este punto de vista, agradecerte muchísimo tu conferencia y Sabes que estás invitado a venir a Villa de cuando quieras y a, a, Muchas gracias ahí, en propias ocasiones. Muchísimas bueno, gracias. Cuando termine el confinamiento, iré. Gracias.